Reencarnación del dios es para más fuerte 3803, 3812. Zorro novelas ligeras, si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. Capítulo 3803. Líder del gremio llama Negra. Xiao Yilon quedó estupefacto por la iniciativa de shifen de desafiar a Koulong Demon. No podía entender lo que pasaba por la mente de la otra parte. El estándar de combate de Kowloon Demon era el mejor que Xiao Yilon había visto jamás. Incluso ser un dios mortal de medio paso, no había podido sobrevivir a un solo movimiento contra el demonio de Kouloon. Además, Kowloon Demon probablemente no había confiado en su ventaja de atributo básico en las dos veces que le disparó a Eiser. De lo contrario, no se habría ofrecido a luchar contra uno de los miembros de su grupo con atributos básicos similares. Después de todo, esto casi garantizaría que Acer pudiera sobrevivir a tres movimientos contra él. Por lo tanto, Red Frost, que también podría atacar a Acer de manera similar, debería ser el mejor candidato para intercambiar golpes con Kowloon Demon. Aunque tener a Red Frost luchando contra el demonio de Koulon en este momento significaría desperdiciar 10,000 armas imperecederas, era mucho mejor que poner en peligro la seguridad de todo el grupo. Entonces, ¿por qué Shifen estaba dando un paso adelante en este momento? Líder del gremio Black Flame, deberíamos dejar que Dixies Frost se encargue de esto, dijo Acer con ansiedad. El estándar de combate de Koulon Demon probablemente ya haya alcanzado el estándar del sexto piso. Aparte de Vixis Frost, el resto de nosotros tendremos dificultades para sobrevivir a tres movimientos contra él. Actualizado en B0x0bel.com, Shifen claramente aún no había alcanzado el estándar del sexto piso. Si intentaba luchar contra un experto del sexto piso con atributos básicos similares, era poco probable que pudiera aguantar tres movimientos. ¿Quieres pelear conmigo? Coulon Demon miró a Shifen con sorpresa. Parece que tienes bastante confianza, pero realmente crees que puedes aguantar tres movimientos contra mí a pesar de no ser un experto en el sexto piso? Cuando apareció Shifeng, Coulon Demon se dio cuenta de inmediato de que la otra parte no era un experto del sexto piso, por eso había reaccionado con decepción. En este punto, Coulon Demon se abstenía de eliminar al grupo de Shifen por respeto a Red Frost, un experto del sexto piso como él. De lo contrario, habría borrado permanentemente al grupo del dominio de Dios, independientemente de cómo terminaron en la región de la ciudad santa de Newmare. En cuanto a por qué Kulon Demon había ofrecido este acuerdo de tres movimientos, fue solo para determinar el estándar de combate exacto de Red Frost. Nunca había esperado que Shifen, que ni siquiera estaba en el estándar del sexto piso, lo desafiara. Esto le hizo preguntarse si había juzgado mal a Shifen. «Tengo algunos trucos bajo la manga», dijo Shifen con calma mientras miraba a Kowloon Demon. «Si bien puede ser un experto en el sexto piso, estoy seguro de que puedo aguantar tres movimientos contra ti con los mismos atributos básicos». En circunstancias normales, Shifen solo podía confiar en la pluma del juramento si tenía que luchar contra un experto del sexto piso que igualaba a Southlake en atributos básicos. Sin embargo, preferiría evitar esa situación en la medida de lo posible. Las diosas de la Guerra de la Pluma del Juramento podrían derrotar al demonio de Kouloon, pero era poco probable que lo mataran. Después de todo, los jugadores no eran monstruos. No lucharían hasta la muerte a menos que la situación lo requiriera. Si un experto como Kouloon Demon lograra escapar, se convertiría en un flujo interminable de problemas para sus enemigos. Esta fue la razón por la que los diversos poderes superiores en la vida anterior de Shifen generalmente optaron por evitar la confrontación con los tres absolutos. Un poder supremo podría tener los medios para derrotar a los tres absolutos, pero carecía de la capacidad de matarlos. Si se convirtiera en enemigo de los tres absolutos, sus miembros sufrirían. Del mismo modo, a menos que el grupo de Shifen tuviera los medios para matar al demonio de Kouloon, no tendrían más remedio que seguir sus reglas. De lo contrario, solo sufrirían un dolor de cabeza mayor. Bien. Veamos si puedes sobrevivir a tres movimientos contra mí. La expresión de Koulo Ondemon se oscureció ante las palabras de Shifeng. Inmediatamente, Koulo Ondemon blandió sus cuatro sables, tejiendo una red de ataques y lanzándolos a Shifeng. La velocidad de su ejecución fue tan rápida que pocos expertos presentes lograron reaccionar. Es este el movimiento que usó contra mí. Eiser miró solemnemente la red de sable. Finalmente entendió cómo Kowloon Demon había logrado matarla antes de que pudiera procesar lo que había sucedido. Rápido. Sus ataques fueron demasiado rápidos. En ambas ocasiones desafió a Kowloon Demon, comenzó la pelea con menos de 10 metros entre ellos. Como resultado, su telaraña la golpeó antes de que pudiera reaccionar. Ahora, no solo estaba viendo la pelea desde la distancia, sino que también había 30 yardas entre Kowloon Demon y Shifen. Esto le dio tiempo suficiente para reaccionar a las redes de sables del demonio de Kowloon, o más específicamente, seguir los movimientos de sus sables, y este resultado la sorprendió. Después de todo, Kowloon Demon estaba peleando con sus atributos básicos suprimidos. Dudaba que pudiera seguir sus ataques si luchaba con toda su fuerza, incluso si hubieran estado a 300 metros de distancia. ¿Qué velocidad? Mientras tanto, Shifen también quedó asombrado por la velocidad de los ataques de on Demon. Si no fuera por su concentración de pseudo nivel 7, que le permitía percibir el flujo del tiempo a un ritmo más lento, habría tenido dificultades para seguir el ritmo de la velocidad de la otra parte. Sin dudarlo, Schiffen ejecutó su Orsurbit con el Shadow Incinerator y el Winter of Eternal Night. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico, una serie de colisiones de metales sonaron en la sala en rápida sucesión. La frecuencia de las colisiones fue tan alta que parecía como si cientos de armas chocaran simultáneamente. La colisión de los sables y espadas también produjo numerosas chispas que iluminaron todo el salón y ondas de choque que obligaron a muchos jugadores de nivel 230, nivel 6 a retroceder un paso. ¿Son humanos? ¡Cielos! Estoy en el nivel 235, pero ni siquiera puedo mantenerme firme en este momento. ¿Qué tan fuertes son sus ataques? Los espectadores en la sala quedaron atónitos por las repercusiones del choque. Shifen y Koulon-Demon habían intercambiado solo un movimiento, pero eso fue suficiente para convertir la sala del primer piso de la biblioteca en un campo de batalla vacío. El poder de sus ataques era tan grande que no sería exagerado considerarlos jefes humanoides. Eres bueno. No esperaba que mantuvieras mi velocidad, dijo Koulon-Demon mientras miraba a Shifen con sorpresa. No había pensado que un experto que no fuera del sexto piso como Shifen pudiera mantener su velocidad de reacción. Además, Shifen había bloqueado con precisión cada uno de sus ataques. «¿Pero cómo te va con mi próximo movimiento?» Después de decir eso, Kowloon Demon agitó sus cuatro sables al unísono, creando más de dos docenas de luces de sable que se fusionaron en una y dividieron la sala por la mitad. Cuando Shifen vio la luz del sable que se aproximaba, no se atrevió a contenerse más. Inmediatamente, activó el mundo abisal en miniatura y agitó el incinerador de sombras, creando una luna llena. Técnica de maná clasificada por diosa, luna oscura. Auge. Una explosión ensordecedora resonó en toda la biblioteca. Por un momento, la luz del pasillo desapareció. Luego, salió la luna llena, devolviendo la paz al mundo. En un abrir y cerrar de ojos, el pasillo del primer piso se convirtió en un vacío oscuro, y en medio de este vacío estaban Shifen y Koulon Demon. Aunque había una gran brecha de nivel entre los dos, con Shifen en el nivel 212 y Kowloon Demon en el nivel 240, Kowloon Demon fue el único que sufrió daño en el segundo intercambio, su HP cayó en un 5%. El líder del gremio Black Flame ganó. Eiser no podía creer lo que veía. Era obvio que Shifen aún tenía que alcanzar el estándar del sexto piso. Sin embargo, en un enfrentamiento con on Demon, un auténtico experto del sexto piso, emergió superior. ¿Ganamos? Xiao Jaegon quedó estupefacto cuando vio que solo Kowloon demon recibió daño. No pudo evitar emocionarse. Actualizado en B0X? 0 Aunque este fue solo el segundo intercambio, debería ser prácticamente imposible para Kowloon demon matar a Shifen en el tercer intercambio a menos que luche descaradamente usando todos sus atributos básicos. Por tanto, su partido había ganado efectivamente el acuerdo. Mientras tanto, Winwin Bulwark y los otros miembros de Paleorn se quedaron boquiabiertos ante esta situación. No estamos en la biblioteca. ¿El líder del gremio Black Flame realmente solo está en el nivel 212? En lugar del choque entre un experto del sexto piso y un experto que no era del sexto piso, los miembros de Paleorn estaban más sorprendidos por la destrucción que causó Shifeng. La biblioteca de Mareoli sitiera la estructura más robusta de la ciudad. Incluso los jugadores de nivel 235 o más completamente equipados con elementos legendarios fragmentados de nivel 235 solo podían crear algunas grietas, como máximo, cuando atacaban la biblioteca. Sin embargo, Shifen, a pesar de ser un jugador de nivel 212, había convertido todo el salón del primer piso en un vacío. Ni siquiera se atrevieron a imaginar qué pasaría si su ataque los golpeara. ¿Quién eres? Después de notar la pérdida de su HP, Coulondemon demon no pudo evitar mirar a Shifen como si la otra parte fuera un monstruo. Su voz cuando habló también estaba llena de confusión. Su tranquila compostura no se veía por ninguna parte. ¿No te lo he dicho ya? En respuesta a la pregunta de Coulondemon, demon Shifen se rió entre dientes y dijo, Venimos de otra región. ¿Otra región? ¿Me tomás por tonto? Coulondemon demon miró a Shifen, sin creer en lo más mínimo las palabras de la otra parte. Si bien puede haber muchos expertos en otras regiones, ninguno tiene a alguien como tú. A pesar de no ser un experto del sexto piso, lograste dominar a un experto del sexto piso. Sin mencionar que ni siquiera conoces las reglas de esta región y las regiones circundantes. Puede que haya expertos más fuertes que él en otras regiones, pero todos eran expertos muy conocidos. Si un experto del quinto piso pudiera dominar a un experto del sexto piso con atributos básicos similares, esta persona sería una existencia legendaria conocida por todos. Sin embargo, Kouloon Demon nunca había oído hablar de Shifen. ¿Normas? ¿Qué reglas? Shifen miró con curiosidad al demonio de Kouloon. Según Irwin Bulwark, no debería haber reglas tácitas en New City. Si hubiera habido alguno, Dawn Forest, el líder del gremio de los Caballeros Sagrados, le habría informado a Shifen sobre ellos cuando intentó hacerse amigo de él. Sin embargo, Dawn Forest no lo había hecho. Esto significaba que ninguno de los jugadores de New Mare City conocía las reglas de las que hablaba Kowloon Demon. De repente, Kowloon Demon sacó un pergamino de runa divina de nivel 6 plateado y lo desplegó ante Shifen. Inmediatamente después, una barrera plateada translúcida envolvió a Shifen y al demonio de Kouloon, aislándolos del mundo exterior. Shifen se sorprendió al ver la barrera plateada translúcida. El mundo dimensional era una maldición rúnica divina de nivel 6 perdida en el dominio de Dios Mayor. Solo las existencias clasificadas como dios primordial podrían destruir la barrera que creó en un corto período de tiempo. Incluso si Southlake, el gran comandante de Holy Dragon Spear, estuviera aquí, necesitaría al menos un día de ataques continuos para romperlo. En cuanto a los pergaminos mágicos que contenían el hechizo mundial dimensional, se extinguieron en el dominio de Dios Mayor. Nadie afuera puede oírnos ahora, así que seamos francos, dijo Coulomb Demon con severidad. Antes de que inventes cualquier historia, te haré saber que Dragon's Crown, el poder real del que vengo, controla la región de la ciudad santa de New y los varios cientos de regiones a su alrededor. Ningún jugador fuera de la región de New oly City no conoce Dragon's Crown. Un poder real? Las palabras de Koulouon Demon sorprendieron momentáneamente a Shifen. Hasta donde Shifen podía recordar, no había poderes reales en el dominio del gran dios de la raza humana. Ni siquiera la misteriosa alianza de las siete luminarias había alcanzado el nivel de los poderes reales. Apenas era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los poderes reales de la raza sagrada. Sin embargo, Koulo Demon afirmó que este mundo primordial remanente ocultaba un poder real humano. Además, la información que Koulon Demon reveló sobre el mundo primordial remanente era aterradora. Debe saberse que los jugadores de oly City ya eran sorprendentemente fuertes sin embargo en realidad había cientos de regiones como esta en el mundo primordial remanente aunque new mareoli City no estaba llena de expertos del quinto piso muchos de sus habitantes eran expertos que dominaban las técnicas de combate doradas había más de 10.000 expertos de este tipo solo en la nación del dragón blanco sin embargo dragons crown controlaba cientos de otras regiones de la ciudad como la región de la ciudad santa de Newmare. Definitivamente no era una exageración considerar a Dragon's Crown como un poder real. Podría competir absolutamente con los poderes reales de la raza sagrada. Así es. Dragon's Crown es uno de los dos únicos poderes reales en el dominio de Dios. Esto es algo que todos los jugadores externos saben. Cuando Kowloon Demon vio la sorpresa en Shifen, no pudo evitar preguntar confundido. Solo los jugadores nativos de la región de New Mareoli City ignorarían esta información. Pero ustedes no son de Mewmoreo City, entonces, ¿quiénes son ustedes? Shifen no sabía cómo debía responder la pregunta de on Demon. Después de reflexionar por un momento, Shifen se aventuró torpemente. ¿Me creerías si dijera que vengo de otro mundo? Eiseris y Aoyilon se preocuparon cuando vieron a Kowloon Demon aislando el espacio a su alrededor y a Shifen con el mundo dimensional de la maldición rúnica divina de nivel 6. ¿Qué está tratando de hacer el demonio de on planea incumplir su palabra y luchar con todas sus fuerzas xiao Jiron murmuró ansiosamente mientras miraba la barrera plateada translúcida originalmente xiao Jiron pensó que su viaje a este mundo primordial remanente estaría lleno de oportunidades especialmente después de ver los estados de new mareoli city y sus dos principales gremios estaba seguro de que podrían ganar muchas almas imperecederas sin embargo los peligros aquí superaron con creces sus expectativas Nunca había esperado encontrarse aquí con un experto de nivel 240, y mucho menos con uno con un estándar de combate tan aterrador. Si Kouloon demon ignorara su reputación y luchara con todas sus fuerzas, su grupo podría no abandonar este mundo primordial remanente, y mucho menos ganar almas imperecederas de él. No lo creo, dijo Aiser, sacudiendo la cabeza. Luego, mientras recordaba su pelea con el demonio de Kouloon, agregó: Él es un maníaco de batalla de principio a fin. Está obsesionado con mejorar su fuerza. Según su estándar, encontrar oponentes dignos es casi imposible. Aunque no es un experto en el sexto piso, el líder del gremio Black Flame puede luchar contra los expertos del sexto piso incluso en atributos básicos. En cierto sentido, los expertos como Guild Leader Black Flame son mucho más raros. Si Kowloon Demon actúa precipitadamente, es posible que nunca se encuentre con otro oponente como el líder del gremio Black Flame. «Supongo que estás en lo correcto». Xiao Jilong estuvo de acuerdo con la opinión de Acer. «Para aquellos que buscan la máxima fuerza, cuanto más subían, más solos se volvían». Luego, miró a Kowloon Demon y suspiró. «Aún así, este mundo realmente da miedo». Pensé que Red Frost se había convertido en el jugador humano más fuerte en términos de estándares de combate. No esperaba encontrarme con otros expertos humanos del sexto piso en esta ciudad subterránea en modo Dios. Además, según Coulomb Demon, debería haber bastantes expertos del sexto piso en este mundo. Si los viejos monstruos del dominio de Dios Mayor se enteran de esto, probablemente se quedarán boquiabiertos y dioses mortales. Hasta donde él sabe, Red Frost fue el único jugador en el dominio del gran dios de la raza humana que alcanzó este estándar. Antes del resurgimiento de Red Frost, todos pensaban que era imposible alcanzar este estándar legendario. Sin embargo, ahora se reveló que no había solo uno, sino varios expertos del sexto piso en este mundo primordial remanente. Esta fue una noticia increíble. Eiser miró fijamente al demonio de Kowloon. Aunque no hizo ningún comentario, estuvo totalmente de acuerdo con el sentimiento de Xiao Yilong. Y, mientras tanto, el silencio descendió momentáneamente en el interior del mundo dimensional después de que Shifen revelara sus orígenes. Coulong Demon simplemente miró a Shifen, su expresión cambió de fría a confusa. Otro mundo? Coulong Demon finalmente rompió el silencio. Luego, con una mirada firme a Shifen, agregó: Si hubieras sido un experto en el sexto piso, sospecharía al 100% que fuiste enviado por ese lado para meterte conmigo. Pero no lo eres. Incluso lograste dominarme. No hay nadie como tú en este mundo. Esto es realmente inesperado. Siempre supuse que esos viejos registros en la sede eran solo leyendas. Nunca pensé que pudiera haber jugadores humanos fuera de nuestro mundo. Pero ahora parece que esos registros antiguos eran reales. Si no me equivoco, tú y esa chica deberían usar los llamados artefactos divinos fragmentados o artefactos divinos, ¿verdad? Eso explicaría tus aterradores atributos básicos. Ya que eres de fuera de este mundo, ¿qué tal si te asocias con Dragon's Crown? Nuestro mundo debería tener muchas cosas que necesitas. No es por presumir, pero no hay nada en este mundo que Dragon Scroll no pueda obtener. El celo y el espíritu de lucha de Koulon Demon desaparecieron. Ahora, sus ojos se llenaron de alegría y anticipación. Miró a Shifen como si estuviera mirando una montaña de tesoros. Una asociación. Shifen se sorprendió momentáneamente. Luego, rápidamente se calmó y dijo: No está descartado. Ninguna potencia podría resistir el potencial lucrativo de un acuerdo comercial entre mundos, y menos aún uno que involucre a este mundo primordial remanente. La tecnología de producción de armas y equipos aquí superó con creces cualquier cosa que se encuentre en el dominio de Dios Mayor. Incluso las armas y equipos épicos tabú de nivel 235 producidos aquí podrían alcanzar precios astronómicos en el dominio de Dios Mayor, y mucho menos el equipo legendario y legendario fragmentado de nivel 240. Por supuesto, nadie vendería estas armas y equipos tabú por dinero a menos que sea absolutamente necesario. Después de todo, eran la base de la fuerza de un poder. Lo que realmente les faltaba a los poderes en el dominio de Dios Mayor no eran jugadores de alto nivel, sino armas y equipos tabú. Con suficientes armas y equipos tabú, sus miembros podrían atacar mazmorras tabú sin parar y subir de nivel rápidamente. Las mazmorras tabú no eran particularmente raras en el dominio del Dios Mayor. Era solo que la mayoría de los jugadores carecían de la fuerza para atacarlos. Si los jugadores fueran lo suficientemente fuertes como para atacar Taboo Dungeon sin parar, podrían subir de nivel tan rápido como en Taboo Secret Lands. Escuché que necesitas muchas almas imperecederas. Kowloon Demon se rió cuando vio a Shifen fingiendo vacilación. Aunque son preciosos, no son particularmente raros en este mundo. Si te asocias con Dragon's Crown, solo necesitas traer a los miembros de Dragon's Crown afuera. A cambio, Dragon's Crown te pagará 10 millones de Undying Souls por viaje. Esto debería ser un gran negocio para ti. Sacarte. Shifen frunció levemente el ceño. Si bien mi partido puede entrar y salir aquí libremente, sacar gente es otra cuestión. A Shifen no le sorprendió el deseo del demonio de Kowloon de dirigirse al dominio del Dios Mayor. Después de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que este mundo primordial remanente se conectara con el dominio de Dios mayor. Si Dragon's Crown pudiera establecerse en el dominio de Dios mayor con anticipación, se beneficiaría más una vez que se produjera la vinculación. Esto era similar al deseo de Shifen de establecer cero min en el reino eterno. Sin embargo, su grupo había usado un pasaje de teletransportación para llegar a este mundo primordial remanente, y solo podían regresar usando el cristal de retorno que les había dado la ciudad subterránea. Además, este cristal de retorno estaba ligado a ellos, por lo que no podían dárselo a otros. Evidentemente, la ciudad subterránea no quería que los jugadores de este mundo primordial remanente se fueran. Además, Shifen no pudo utilizar la teletransportación mundial de la certificación del taller del abismo debido a la interferencia establecida por el dragón de llama primordial. De lo contrario, podría haber entrado y salido libremente del nido del dios dragón de llamas hace mucho tiempo. "Lo sé", dijo Kowloon Demon. Luego, vacilantemente sacó una hoja de papel hecha jirones del anillo de cinco colores que llevaba y añadió: "Naturalmente, no podemos irnos usando métodos normales". Pero irnos no será un problema si usamos este artículo. El capítulo del espacio. Shifen jadeó cuando vio el papel hecho jirones en la mano de Kouloon Demon. ¿Conoces esta reliquia divina? Kouloon Demon miró a Shifen con sorpresa. No esperaba que Shifen fuera capaz de reconocer el papel hecho jirones, y mucho menos nombrarlo. Después de todo, había hecho todo lo posible para descubrir su identidad. Además, el capítulo del espacio había estado almacenado en el almacén del gremio de Dragon's Crown desde el inicio del gremio. Si no fuera por la información secreta que había obtenido de una antigua ruina, nunca se habría molestado en pagar el ridículo precio para intercambiarla. Gratis, sé un poco. Shifenda sintió. El capítulo del espacio es uno de los siete tipos de poder contenidos en el Códice de las Siete Luminarias, una reliquia divina que ha existido desde el nacimiento del dominio de Dios. Se rumorea que tiene el poder de teletransportación espacial. Shifen había estado buscando los fragmentos del Códice de las Siete Luminarias. Sin embargo, hasta ahora sólo había localizado el Capítulo del Tiempo. Aunque sabía que el Santuario del Dragón Primordial contenía un fragmento del Códice, no había pensado que estaría en este mundo primordial remanente. Tampoco esperaba que estuviera en posesión de Kowloon Demon. Después de todo, el Códice de las Siete Luminarias nunca reaccionó. Así es. El demonio de Koulon asintió. Luego, afirmó con confianza. Esta reliquia divina debería ser lo suficientemente poderosa como para eliminarnos. Aunque solo puede permitirnos salir por un período limitado y nos teletransportará por la fuerza una vez que se acabe el tiempo, es el único método viable que se me ocurre. En efecto. Shifen no dudó de las palabras de Koulon Demon. El códice de las siete luminarias no era una reliquia divina ordinaria. Se rumoreaba que incluso los dioses primordiales habían tratado de poseer su poder. La diosa del espacio incluso había creado una réplica del mismo. Por lo tanto, el códice de las siete luminarias no debería tener dificultades para sortear el sello del dragón de llama primordial. Considere la muestra de sinceridad de esta corona del dragón, dijo Koulo-Demon, apretando los dientes mientras le entregaba el capítulo del espacio a Shifeng. Con este objeto, una vez que dejes este mundo, puedes teletransportar hasta 100 amigos a tu lado a un costo de 500 unidades de cristal de las 7 luminarias por amigo. El teletransporte del alma dura 3 días y tiene un tiempo de reutilización de 7 días naturales. Los miembros de Dragon's Crown te agregarán como amigo antes de que te vayas. Una vez que nos teletransportes a tu lado, te pagaremos el costo de teletransportación más 10 millones de almas imperecederas. ¿Qué opinas? Kowloon Demon hubiera preferido no darle a Shifen el capítulo del espacio si fuera posible. Sin embargo, sabía que era poco probable que se encontrara con otro grupo de jugadores como Shifen. Además, incluso si jugadores de otro mundo vinieran aquí, Dragon's Crown no necesariamente sería el primero en conocerlos. En pocas palabras, Dragon's Crown solo podía asociarse con Shifen para acceder al mundo exterior, mientras que Shifen no necesariamente tenía que asociarse con Dragon's Crown para acceder a los recursos de este mundo. Es un buen negocio, dijo Shifen mientras miraba el capítulo del espacio que había obtenido gratis. Pero antes de continuar con este trato, necesito que aceptes algunas condiciones. Siempre que estés de acuerdo con ellos, puedo firmar un contrato de dominio de Dios contigo inmediatamente para sellar el trato. Si no, no puedo aceptar este capítulo del espacio. ¿Cuáles son tus condiciones? preguntó el demonio de Kowloon sin dudarlo. En primer lugar, puedo soportar todos los gastos de teletransportación, pero debes intercambiar conmigo al menos 10,000 armas y equipos épicos de nivel 235 o más cada vez que salgas por supuesto, los compraré a precio de mercado. Además, no puedes vender armas y equipos tabú a otros poderes, afirmó Shifen. Ningún problema. Como eres socio de Dragon's Crown, naturalmente no cooperaremos con otros poderes externos, dijo Kowloon Demon, asintiendo. En segundo lugar, espero que puedan ayudarme cuando sea necesario. Te compensaré adecuadamente por tu ayuda, afirmó Shifen en un tono no negociable. La corona del dragón era un poder real que operaba en este mundo primordial remanente. Sería un gran desperdicio comerciar únicamente con el gremio, especialmente con la precaria situación actual de Zeruin en el dominio de Dios. Zeruin necesitaba más fuerza para enfrentarse a los poderes superiores y los poderes reales. Yo tampoco tengo ningún problema con esta condición. Somos socios. Dragon's Crown naturalmente garantizará la seguridad de su socio. Long Demon aceptó la segunda condición sin dudarlo. Por último, necesito mano de obra para atacar el tabú de Northern Badlands, dijo Shifen. Luego, después de detenerse a pensar por un momento, continuó: Si matamos con éxito al tabú, solo quiero la mitad de su botín y prioridad a la hora de elegir el primer elemento. Si aceptas ayudar, firmaré un contrato prometiendo diez sesiones de teletransportación consecutivas. El jefe tabú de Northern Badlands fue un paso importante en la preparación de Shifen para matar a la Madre Eterno. Cuando se trataba de expertos en abastecimiento, Dragon era naturalmente más confiable que el equipo de aventureros de Palehorn. ¿Estás apuntando a ese tabú? El demonio de Coulon se sorprendió. No esperaba que el objetivo de Shifen fuera el jefe tabú de Northern Badlands. Después de todo, el tabú o boss de Northern Badlands fue un desafío importante, incluso para Dragon Además, parecía que Shifen confiaba en derrotar al jefe Tadu, con o sin Dragon's Crown. Dame tres días. Les traeré un equipo de jugadores tan fuertes como yo en tres días. Además, todos son expertos en el nivel 240 o superior, dijo Kowloon Demon después de reflexionar por un momento. Por supuesto, si tienes prisa, también puedo conseguirte un equipo de 100 hombres que es mucho más fuerte que cualquier equipo que puedas encontrar en New Mare City. 100 expertos tan fuertes como tú. Shifen no pudo evitar sorprenderse por la actitud indiferente de Kowloon Demon. Aunque Shifen sabía desde hacía mucho tiempo que un poder real en este mundo primordial remanente no sería débil, no esperaba que la corona del dragón fuera tan aterradora. Incluso si los 100 expertos que Kowloon Demon prometió no estuvieran todos en el estándar del sexto piso, siempre y cuando pudieran igualarlo en atributos básicos, seguiría siendo un equipo aterrador. Sería como tener un equipo de 100 Southlakes. Ni siquiera los poderes superiores del dominio de Dios mayor necesariamente podrían crear tal alineación. Posteriormente, Koulon-Demon firmó un contrato de dominio de Dios con Shifen en nombre de Dragon's Crown. Según el contrato, mientras Shifen abandonara el mundo primordial remanente, tenía que iniciar la primera sesión de teletransportación dentro de 10 días. También tuvo que realizar 10 sesiones de teletransporte seguidas. En cuanto a la compensación de 100 millones de Undying Souls por las 10 sesiones de teletransporte, Dragon's Crown pagaría el 50% como depósito en la primera sesión de teletransporte. Esta podría considerarse la cuarta condición de Shifen. Después de firmar el contrato, Kowloon Demon despidió el mundo dimensional y abandonó la biblioteca inmediatamente, dejando a los espectadores conmocionados y emocionados. Nunca habían pensado que el experto número uno de New Mareolicity City perdería. Después de hoy, el status quo en New Mareoli City probablemente sufriría cambios drásticos. Y Pesadilla Ciudad Santa, Hotel Pesadilla. Kouloon, ¿tienes alguna idea de lo que estás diciendo? Actualmente, Kouloon Demon estaba frente a una bola de cristal con una elegante caballero dentro. Aunque la mujer caballero habló en un tono neutral, no pudo evitar tensarse de miedo. No solo estás pidiendo a los elegidos que he entrenado, sino que también quieres que ataquen a un jefe tabú para un grupo de forasteros? ¿Estás cansado de ser el elegido número uno del gremio? ¿Quieres que te reemplacen? ¿O crees que los niños que crié son bienes desechables que puedes desperdiciar? Hermana Mayor Jade, escúchame. Secándose el sudor de la frente, Koulong Demon explicó. Estoy haciendo esto para ayudarte. Esta persona que conocí en New Mareoli City es extraordinaria. Ya he establecido una sociedad con él. Si este trato funciona, prometo que los elegidos bajo tu mando lograrán excelentes resultados en la próxima batalla de los dos reales. Superarán a los elegidos entrenando con los otros vice-líderes del gremio. En ese momento, también serás ascendido a primer vice-líder del gremio. Ciudad Santa de Pesadilla. Tres días después de firmar el acuerdo con Kowloon Demon, Shifen llegó al aeropuerto de New Mareoli City con su grupo. Se unieron a ellos el comandante del equipo de aventureros de Paleorn, Wigruin Bulwark, y el vicecomandante, Star Butterfly. En ese momento, Kouloon Demon ya estaba esperando afuera del abarrotado aeropuerto con un equipo de 100 hombres. La presencia del equipo de Kouloon Demon causó conmoción entre los jugadores en el aeropuerto. Esto se debió a que todos los miembros del equipo tenían el nivel 240 o superior. Además, todos tenían estándares de equipamiento increíbles. Nadie en la actual New Mareoli City poseía un conjunto de equipo legendario fragmentado tabú de nivel 240, sin embargo, cada miembro de este equipo de 100 hombres estaba equipado con un conjunto de equipo legendario fragmentado tabú de nivel 240 como mínimo. La mujer que encabezaba este equipo era especialmente llamativa. Tenía un patrón divino entre sus cejas y su elegante cuerpo medía más de 2 metros. Lo más importante es que ella era un caballero guardián de nivel 243 equipado con un conjunto de equipo legendario tabú de nivel 240. Tonterías. ¿Quiénes son esas personas? Incluso los caballeros sagrados y la nación del dragón blanco combinados no pueden crear una alineación así. Silenciar. Mantenerla baja. No ves que están con Kowloon Demon? Parece que los rumores de que Kowloon Demon tiene orígenes extraordinarios son ciertos después de todo. ¿No ¿Reconocen ustedes a ese caballero guardián? Ella ha sido anfitriona de la prueba interregional de la ciudad durante los últimos años. Cuando los líderes del gremio de los caballeros sagrados y la nación del dragón blanco la conocieron por primera vez, casi cayeron de rodillas. ¿Podrían estas personas ser los rivales exitosos de otras regiones? Los jugadores en el aeropuerto discutieron en voz baja sobre el equipo de Kowloon Demon. Los jugadores que habían desafiado la prueba entre regiones, en particular, no pudieron evitar su asombro y envidia hacia los jóvenes liderados por la Guardian Knight. El sueño de todos los jugadores de New Mareoli City era pasar la prueba entre regiones. Sin embargo, solo un puñado de jugadores lo habían logrado y todos eran leyendas en New Mareoli City. Además, según los rumores, solo una pequeña fracción de los jugadores que pasaron la prueba entre regiones habían sido elegibles para unirse al poder al que pertenecía la guardián Por lo tanto, era natural que los jóvenes del mismo equipo que la caballero guardián fueran objeto de envidia. Cuando los elegidos de Dragon's Crown escucharon las discusiones a su alrededor, no pudieron evitar sentirse orgullosos y encantados. Dragon's Crown era un gremio al que todos los jugadores de este mundo buscaban unirse. Mientras tanto, no solo eran miembros de Dragon's Crown, sino que también eran los elegidos cuidadosamente seleccionados por el gremio. Después de un entrenamiento constante, su fuerza se había disparado y cada uno de ellos ahora era lo suficientemente fuerte como para eclipsar los poderes de toda una región de la ciudad. Mientras tanto, kouloon Demon notó la llegada del equipo de Shifen y le dijo a la caballero guardián que estaba a su lado. «Hermana Mayor Jade, están aquí». Siguiendo las palabras de Koulon Demon, los miembros de Dragon's Crown inmediatamente dirigieron su atención al equipo de Shifen, sus miradas llenas de disgusto y leve hostilidad. Como elegidos entrenando bajo Purgator y Jade, el segundo vicelíder del gremio de Dragon's Crown, ni siquiera los ancianos del gremio estaban calificados para exigir su ayuda con los jefes de asalto, y mucho menos un grupo de forasteros. Sin embargo, Purgator y Jade había aceptado permitirles ayudar a estos forasteros. Koulon-Demon, el elegido más fuerte de Dragon's Crown, incluso expresó adoración hacia Shifeng. Además, aunque estaban aportando la mayor parte de la mano de obra para la próxima incursión, recibirían solo la mitad del botín del jefe Tabú. Esta situación les disgustó mucho. No podían entender por qué el grupo de Shifeng justificaba tal trato. Mientras tanto, bajo las miradas resentidas de los elegidos de Dragon's Crown, Shifeng se acercó tranquilamente a Koulon-Demon. En cuanto a Windwing y Bulwark y Star Butterfly, se habían puesto tan ansiosos que ni siquiera se atrevieron a levantar la cabeza frente al equipo de Dragon's Crown. Inicialmente, ya estaban muy sorprendidos cuando Shiffen los invitó a atacar juntos al Taboo Boss de Northern Badlands. No esperaban estar en el mismo equipo con individuos a quienes incluso los dos principales gremios de New Mareoli City tenían que doblegarse. Líder del gremio Black Flame, déjame presentarte. «Esta persona aquí es Purgatory Jade, el comandante del equipo de cartas de triunfo detrás de mí. Ella ha entrenado a todos los miembros de este equipo», dijo Kowloon Demon. «Además, la comandante Jade tiene mucha experiencia en atacar a jefes tabú. Su equipo casi mata a un jefe tabú de nivel 240 en el pasado. Es una pena que Taboo Boss haya escapado en el último momento. Casi mata a un tabú de nivel 240». Shifen miró sorprendido al caballero guardián llamado Purgator y Jade. Simplemente sobrevivir contra un tabú o boss fue un desafío. En el dominio del gran dios actual, ningún equipo podría llevar a un jefe tabú de nivel 240 al borde de la muerte. Ten la seguridad de que no te robaré el mando de la incursión. Solo estoy aquí para ver si eres tan fuerte como dice Kowloon Demon, dijo Purgator y Jade mientras escudriñaba a Shifen. Aunque no lo mostró en su rostro, se sintió un poco decepcionada cuando vio que Shifen solo tenía el nivel 216. Pero déjame ser sincero. Si siento que tus instrucciones podrían causar que mi equipo sufra una muerte real, haré que se retiren sin dudarlo. No nos culpes cuando eso suceda. Según Coulomb Demon, Shifen y su grupo provenían de un mundo extranjero con armas y equipos excepcionales. Incluso los legendarios artefactos divinos fragmentados y los artefactos divinos existían en este mundo. Además, a pesar de no ser un experto en el sexto piso, Shifeng había logrado dominar a Kowloon Demon por un ligero margen. Además, Shifeng tenía la intención de formar un equipo para atacar a un jefe tabú. Incluso si dicho tabú o boss estuviera por debajo del nivel 240, matarlo seguiría siendo un desafío importante. Esta era también la razón por la que Purgator y Jade había hecho todo lo posible para venir aquí. Sin embargo, los bajos niveles del equipo de Shifen la decepcionaron. Incluso Inruin Bulwark, el miembro de más alto nivel del equipo, solo tenía el nivel 239. En cuanto a Red Frost, Laura, Twilight Leafy y ser solo tenían el nivel 230. Purgator y Jade sintió que no había nada especial en el mundo extranjero Kowloon Demon. Habló, aparte de sus extraordinarias armas y equipo. Bueno. Entonces partamos de inmediato, dijo Shifen, asintiendo. Luego, sacó el juramento antiguo y convocó al dragón sagrado Llama Escarcha. De repente, un conjunto mágico gigante apareció en el cielo, cubriendo todo el aeropuerto. Inmediatamente después, un dragón de nivel 226 de mil metros de largo descendió lentamente del cielo como un soberano, irradiando un poderoso dragón negro que infundió miedo en los corazones de los jugadores de nivel 6 en el aeropuerto. Incluso un experto tan fuerte como Kowloon Demon se sintió muy presionado. ¿Un dragón sagrado? ¿Y cielos? ¿Qué rango de montura voladora es ese? ¿Podría ser una montura voladora legendaria? Tonterías. Ese es un dragón sagrado. Monte Volador es un dragón sagrado de nivel 6. Y... La repentina aparición del dragón sagrado llama escarcha hizo que los jugadores en el aeropuerto se volvieran frenéticos. Aunque los jugadores de New City dependían principalmente de Flying Moons para moverse, Flying Moons eran extremadamente raros en la ciudad. La mayoría de los equipos de primer nivel solo tenían monturas voladoras extraordinarias básicas de nivel 4. Incluso los caballeros sagrados y la nación del dragón blanco solo tenían monturas voladoras extraordinarias avanzadas de nivel 5. Nadie se atrevió a soñar con poseer una montura voladora de nivel 6, y mucho menos una que fuera un dragón sagrado. Debe saberse que el dragón de nivel 6 promedio ya era considerado invencible entre oponentes del mismo nivel. Los dragones sagrados poseían líneas de sangre superiores a las de los dragones ordinarios. Eran similares a jefes entre dragones un solo dragón sagrado de nivel 226 nivel 6 probablemente podría derrotar a los caballeros sagrados y a la nación del dragón blanco combinados. Sin embargo, una existencia tan aterradora era el flying moon de alguien. Esto fue simplemente increíble. Los elegidos de Dragons Crown quedaron aún más estupefactos ante esta situación. A diferencia de los jugadores ignorantes de new mareoli City tenían una comprensión mucho mejor del mundo en el que residían. Por lo tanto, sabían que el dragón sagrado Frosflame de nivel 6 era una existencia que superaba incluso a las monturas voladoras legendarias. Aunque las monturas voladoras legendarias eran raras en su mundo, no eran raras hasta el punto de no existir. Los dos poderes reales que gobernaban el mundo tenían más de una docena de monturas voladoras legendarias de nivel 6 en total. Sin embargo, ninguna de esas monturas voladoras legendarias podía compararse con el dragón sagrado Llama Escarcha. ¿Un dragón sagrado de nivel 6? ¿Podría ser este uno de los legendarios montes voladores divinos? Mientras Purgator y Jade miraba al dragón sagrado Frostflame descendente, su curiosidad sobre el mundo de Shifen creció. Aunque el nivel promedio del grupo de Shifen era lamentable, solo la propiedad del dragón sagrado Llama de Escarcha por parte del grupo hacía que valiera la pena hacerse amigo de Dragon's Crown. Debe saberse que el dragón sagrado Flama de Escarcha solo tenía el nivel 226. Sin embargo, Purgator y Jade ya se sentía amenazado por él. Una vez que alcanzó el nivel 240, ¿quién podría ser rival para Shifen en una pelea 1 a 1? Además de los jugadores de New Mare City y los miembros de Dragon's Crown, Red Frost, que estaba familiarizado con Zero Wing y Shifen, quedó igualmente sorprendido por el Flame Sacred Dragon. No tenía idea de cuando Shifen había conseguido semejante monte volador. Al mismo tiempo, finalmente entendió por qué Shifen había estado subiendo de nivel tan lentamente a pesar de trabajar con ellos durante los últimos días. Lo más probable es que haya compartido la mayor parte de la exp que recibió con el dragón sagrado Frostflame. De lo contrario, hace tiempo que habría alcanzado el nivel 220 o superior. En medio de las discusiones de los jugadores de los alrededores, Shifen saltó sobre la espalda del dragón sagrado Frostflame. Subirse. Con la velocidad del dragón sagrado llama de escarcha, deberíamos llegar al jefe tabú en unas 5 horas, dijo Shifen a los miembros de Dragon's Crown cuando los vio preparándose para convocar a sus respectivas monturas voladoras. Por invitación de Shifen, muchos de los miembros de Dragon's Crown saltaron con entusiasmo sobre el dragón sagrado Frostflame. Cuando sintieron el efecto nutritivo de manar el monte volador divino, su insatisfacción con Shifen desapareció y ahora lo reconocieron como su comandante. Después de todo, aunque el dragón sagrado flama de escarcha era solo de nivel 226, su resistencia era mayor incluso que la de un tanque de nivel 240, y estaba más que calificado para tanquear a un jefe tabú. Con el dragón sagrado flama de escarcha distrayendo al jefe tabú de Northern Badlands, las posibilidades de que la incursión tenga éxito aumentarían enormemente. Y. Después de un vuelo de 5 horas, el equipo de Schiffen llegó a una cadena montañosa en Northern Badlands. Una niebla demoníaca envolvió el área central de la cordillera, el lugar donde residía el jefe tabú de Northern Badlands. Aunque muchos jugadores habían entrado en la niebla en el pasado, pocos lograron salir con vida. Líder del gremio Black Flame, el tabú o vos está dentro de esa niebla, dijo Koulon Demon, señalando la niebla demoníaca en la distancia. La niebla es producto del entorno único de Northern Badlands. Devora el maná de cualquier jugador dentro de su alcance. Esta niebla también es la razón por la que nadie ha podido vislumbrar la verdadera apariencia del boss. Pero debido a que esta niebla es causada por el medio ambiente, su densidad varía de vez en cuando. Si queremos atacar al tabo boss, tendremos que esperar hasta que baje la densidad de la niebla. De lo contrario, tendremos que atacarlo discapacitados. Como nativo de New Mareoli City, Wirruin y Bulwark estuvo de acuerdo con la declaración de on Demon. El Taboo Boss de Northern Badlands podría ser terriblemente fuerte, pero su fuerza no era la única razón por la que era difícil atacar. La niebla demoníaca que envolvía su esfera de actividad también jugó un papel importante. Por esta razón, todos los equipos que desafiaron al Taboo Boss en el pasado habían elegido hacerlo cuando la niebla demoníaca era más fina. Si un equipo entrara en la niebla demoníaca cuando era densa, ese equipo no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Esta niebla demoníaca es realmente problemática. Después de inspeccionar el área desde la espalda del dragón sagrado llama de escarcha, Shifen descubrió que la niebla demoníaca cubría un radio de cientos de miles de yardas. Definitivamente fue uno de los principales obstáculos para atacar al tabú o boss de Northern Badlands. Sin embargo, añadió rápidamente. Pero no necesitamos entrar. Solo tenemos que atraer al jefe tabú hacia nosotros. Atraerlo hacia nosotros. Kowloon Demon sacudió la cabeza y se rió entre dientes cuando escuchó la solución de Shifen. Luego, explicó. Líder del gremio Black Flame, puede que no lo sepas, pero el jefe tabú de Northern Badlands ama esta niebla demoníaca. Muchos equipos han intentado atraerlo, pero ninguno lo ha conseguido. Esta es también la razón por la que los equipos que intentaron atacar al tabú o boss tuvieron que luchar contra él dentro de la niebla demoníaca. Es una pena que la supresión de este mundo sea demasiado poderosa. De lo contrario, podría eliminar lentamente esta niebla con mis maldiciones de destrucción a gran escala de nivel 6, dijo Acer, suspirando. La supresión que el mundo primordial remanente impuso a los jugadores fue tan poderosa como la del tesoro del dios dragón de la llama. Esta fue también la razón por la que los jugadores de New Mareoli City tuvieron que confiar en monturas voladoras de bajo nivel para volar, incluso después de alcanzar el nivel 6. En cualquier otro mundo, los jugadores de nivel 6 podrían haber volado fácilmente a velocidades cercanas a las de las monturas voladoras de nivel 5. No depende del jefe tabú decidir si quiere salir, dijo de repente Shifeng. Luego, levantó la mano y lanzó la habilidad Dark Cluster de la Bisaleye, una de las dos habilidades de nivel 7 que poseía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el cielo sobre Northern Badland se volvió negro como boca de lobo. Entonces, todo el maná en el mapa comenzó a converger en el cielo, causando que la niebla demoníaca devoradora de maná se diluyera rápidamente. Un momento después, Shifen bajó su mano hacia la niebla demoníaca. Habilidad de nivel 7, Cúmulo Oscuro. Auge. Y tierras baldías del norte. Cuando Shifen bajó la mano, el ojo abisal en su dedo emitió un resplandor negro como boca de lobo. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad envolvió un radio de un millón de yardas, privando a todos los que se encontraban dentro del área afectada de la vista e incluso del resto de sus cinco sentidos. Un momento después, innumerables estrellas deslumbrantes llovieron desde el cielo negro como boca de lobo, provocando poderosas explosiones mientras bombardeaban la Tierra. Después de que innumerables estrellas devastaran la cordillera, se pudo ver a un demonio de un solo cuerno de 100 metros de altura escapando de los restos de niebla demoníaca en un estado miserable. Escamas y púas de tono negro cubrían al demonio de un cuerno. El maná que exudaba era extraño, su forma de veces ilusoria y a veces sólida. Todos los que sintieron este extraño maná sintieron que la muerte se cernía sobre ellos. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las escamas y púas del demonio de un cuerno habían sido arrancadas de su cuerpo, y sangre verde oscura manaba de sus heridas. Mientras tanto, aunque todos quedaron impactados por la capacidad de Shifen de forzar al jefe tabú de Northern Badlands a salir de su hábitat, el shock duró poco y rápidamente fue superado por el miedo instintivo que sintieron al ver al demonio de un cuerno.

Xiao Jilong se sintió desesperado cuando vio las barras de 15 HP de Tosas. De repente comprendió por qué incluso los poderes superiores eran impotentes contra los 22 tabúes del dominio de Dios Mayor. A pesar de que Tosas era solo un jefe tabú de nivel 239, no veía ninguna esperanza de que los jugadores lo mataran. Normalmente, un jefe ordinario de nivel 239 y nivel 6 solo tenía 200 mil billones de HP como máximo. El HP de Tosas era 8 veces mayor. Sin embargo, ese todavía no era el punto más importante. Un mutante. Esto fue lo que convirtió a Tosas en un auténtico dolor de cabeza para los jugadores. Los monstruos mutados tenían increíbles capacidades de aprendizaje. Un mutante que viviera lo suficiente podría igualar los estándares de combate de un experto del quinto piso. Con tal estándar de combate, un mutante podría anular la mayoría de las técnicas de combate de los jugadores, obligándolos a un combate cuerpo a cuerpo. A menos que los jugadores tuvieran una ventaja de nivel significativa, el mutante los dominaría rápidamente con sus extraordinarios atributos básicos. Fueron ustedes, malditos humanos, los que me tendieron una emboscada. Exigió Tosas, mirando al equipo de Shifen con sus seis ojos e ignorando por completo al rugiente dragón sagrado Llama Escarcha de nivel 226. Luego, levantó una de sus manos y golpeó el espacio vacío que tenía delante. De repente, todos sintieron que el mundo a su alrededor daba vueltas. Antes de que alguien se diera cuenta, una de las alas del dragón sagrado de la llama de Escarcha debía desaparecido y su cuerpo de mil metros de largo giraba incontrolablemente hacia el suelo. Esté alerta por sus movimientos. Activa el hechizo de dominio rúnico divino de nivel 6 para resistir su mundo verdadero. Purgator y Jade gritó mientras el equipo caía del cielo. Probablemente haya dominado una ley mundial relacionada con el espacio y puede atacarnos desde cualquier distancia. Ante las palabras de Purgator y Jade, muchos de los presentes comprendieron de inmediato lo que acababa de suceder. Tosa solo tenía el nivel 239. Incluso si fuera un tabú o boss, sus ataques no deberían ser lo suficientemente rápidos como para evadir su detección por completo. En ese caso, solo había una explicación para esta situación. La trayectoria del ataque de Tosas estaba fuera de su percepción. Shifen miró sorprendido a Purgatory Jade. No esperaba que ella identificara la ley mundial única de Tosas tan rápidamente. Esto lo llevó a pensar que Kowloon Demon no había estado exagerando sobre Purgator y Jade y que la mujer de hecho había empujado a un jefe tabú de nivel 240 al borde de la muerte en el pasado. Una ley espacial, ¿verdad? Mientras caía libre, Shifen tuvo un leve dolor de cabeza mientras miraba al demonio estacionario que todo lo consume. No todas las leyes mundiales únicas dominadas por los jefes tabú eran iguales. Los relacionados con el espacio eran especialmente difíciles de abordar. Tomemos como ejemplo la capacidad de Tosas para atacar desde cualquier distancia. Independientemente de dónde se encontrara el demonio consumidor, sus ataques siempre podían alcanzar su objetivo. Sus ataques también podrían venir desde cualquier dirección. Incluso si los jugadores lo vieran atacando, no sabrían hacia dónde dirigir su defensa. El método de ataque de Tosas ignoró por completo las maniobras defensivas y evasivas. La única buena noticia fue que Dark Cluster había herido gravemente a Tosas. Aunque sus 1,6 quintillones de HP solo se habían reducido a 1,5 quintillones, ya no tenía recuperación de batalla. Su movilidad también debería haberse desplomado. De lo contrario, no habría dejado de atacar después de paralizar al dragón sagrado llama escarchada. Debería haber seguido con más ataques para reducir la cantidad de amenazas. Ese despreciable poder del dios primordial. Tossas estaba visiblemente insatisfecho cuando vio que solo había herido gravemente al dragón sagrado Frostflame. Pero esto es todo para ustedes, hormigas. Después de que Tosas terminó de hablar, una onda invisible se extendió y cubrió un radio de 10,000 yardas en un instante. Mientras tanto, Shifen y los demás comenzaron a perder atributos básicos rápidamente, y la brecha en atributos básicos entre las dos partes se amplió aún más. Morir de repente, Tosa sacó de su pecho una espada larga envuelta en sulfide, claramente con la intención de borrar permanentemente a las hormigas que tenía delante. Cuando todos vieron la espada larga en llamas, casi todos temblaron instintivamente. En cuanto a Shifen, sabía que no podía darse el lujo de conservar sus cartas cuando vio a Tosa preparándose para un ataque total. Rápidamente sacó el cristal del legado del dragón primordial y convocó a la princesa dragón Kalisa. Actualmente... Kalisa era la carta de triunfo más fuerte de Shifen contra Tabooboses. Aunque Kalisa aún no se había recuperado por completo, ya podía rivalizar con los dioses primordiales. En comparación, si bien Tosas podría estar cerca de alcanzar el estándar de los dioses primordiales, todavía no lo era. Por lo tanto, Shifen decidió arriesgarse. Apostó que la actual princesa dragón era más fuerte que el demonio que todo lo consume. La invocación de la princesa dragón fue instantánea. En el momento en que Shifeng inició la invocación, una figura colosal descendió del cielo. Ante esta figura colosal, incluso el dragón sagrado Llama Escarcha parecía una pequeña serpiente. Esta colosal figura pertenecía nada menos que a Kalisa. Tras la abrupta aparición de Kalisa, Tosas canceló su ataque y miró solemnemente a la princesa dragón. Un dragón primordial ¿Qué está pasando aquí, un dios antiguo. No, aunque el poder divino de los dioses antiguos que encontré en el pasado también fue aterrador, no se puede comparar con el poder divino de este NPC. ¿Qué nivel de existencia es este NPC? ¿Podría ser ella uno de los dioses primordiales de la leyenda? Me estás tomando el pelo. Black Flame puede convocar a un dios primordial. Y la aparición de Kalisa emocionó y sorprendió a todos los presentes. Estaban emocionados porque ahora tenían una solución para Tosas, y estaban sorprendidos por el increíblemente fuerte poder divino de Kalisa. Purgator y Jade, en particular, no pudo evitar cambiar su opinión sobre Shifen. Como vicelíder del gremio de Dragons Crown, Purgator y Jade difería de Kowloon Demon en el mundo fuera del suyo. Más específicamente, lo menospreció, incluso después de ver que Shifen tenía un dragón sagrado como Monte Volador. En el camino a Northern Badlands, Purgator y Jade había aprendido a través de conversaciones con Xiao Yilong y los demás que eran considerados expertos de primera clase entre los diversos poderes del mundo exterior. El equipo de aventureros de Aesir incluso la consideraba su elegida más fuerte. Aunque Aesir era realmente fuerte como dios mortal de medio paso, no estaría ni cerca de la cima si la colocaran entre los elegidos de Dragon's Crown. En otras palabras, el mundo exterior solo era superior en monturas voladoras, armas y equipo. Cuando se trataba de formar expertos, el mundo exterior no podía competir con Dragon's Crown. Si Dragon's Crown tuviera acceso a armas y equipos similares, podría superar a todos los jugadores y poderes del mundo exterior. Sin embargo, las acciones de Schifen después de llegar a Northern Badlands obligaron a Purgator y Jade a revisar su evaluación del mundo exterior primero había usado un hechizo de destrucción a gran escala increíblemente poderoso para diluir la niebla demoníaca y forzar al jefe tabú de northern badlands a salir de su hábitat; ahora había convocado una existencia que aparentemente era un dios primordial. ninguna de estas hazañas estaba dentro de las capacidades de dragon's crown. Antes de que Purgator y Jade pudiera recuperarse de su sorpresa, la figura montañosa de caliza se encogió repentinamente, transformándose en una mujer humana de dos metros de altura con un vestido carmesí. Luego, apareció frente a Shifen y miró a tosas y a los compañeros de equipo de Shifen. Su mirada hizo que el alma de todos se estremeciera. Todos sintieron como si estuvieran contemplando la destrucción misma. Tienes una verdadera habilidad para encontrar oponentes. ¿Cómo encontraste a un tipo tan pequeño? Kalisa le dijo a Shifen con expresión seria mientras escudriñaba al demonio que todo lo consume en la distancia. Si no hubiera recuperado algo de mi fuerza, podría no haber sido rival para este pequeño y su ley espacial. Después de decir eso, Kalisa señaló con el dedo a Tosas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una espada larga como un rayo atravesó al demonio consumidor y el mundo verdadero que lanzó se hizo ánicos. Inmediatamente después, el aura de Tosas disminuyó y su cuerpo se marchitó. Sus atributos básicos también se desplomaron y su HP cayó instantáneamente en 200 cuatrillones. Sin embargo, después del ataque de Kalisa, su tez palideció visiblemente. He sellado parte de su poder. Esto es todo lo que puedo hacer por ti, dijo Kalisa, mirando a Shifen. Luego, cuando su cuerpo se transformó en un rayo de luz y desapareció del mundo primordial remanente, agregó: El resto depende de ti ahora. Cuando Kalisa desapareció, Tosas reveló una expresión maníaca. ¿Y qué si mi fuerza está sellada? Aún así moriré en hormigas. Tosas bramó mientras blandía su espada del alma hacia el equipo de Shifen. De repente, más de 100 luces de espada volaron hacia el equipo de Shifen, cada una con suficiente poder para amenazar a Shifen de muerte. Los formidables ataques no mostraron signos de provenir de un monstruo gravemente herido o reprimido. Cuando las luces de la espada se acercaron al equipo de Shifen, Purgator y Jade dio un paso adelante y se paró frente a todos. Entonces, los dos pequeños escudos redondos que empuñaba de repente se expandieron y desviaron todas las luces de la espada. ¡Qué movimiento defensivo tan increíble! exclamó Shifeng. Aunque Tosa se había debilitado y ya no podía lanzar su mundo verdadero, su fuerza seguía siendo superior a la de los jugadores de nivel 240. El ataque que acaba de ejecutar también tuvo el efecto potenciador de una técnica de combate peagold. Incluso los jugadores con atributos básicos similares tendrían dificultades para defenderse de él, y mucho menos los jugadores con atributos básicos inferiores. Esto no es nada. Cuando Vixis Jade usa este movimiento, puede sobrevivir a un ataque incluso de jefes tabú de nivel 240 o más. Ahora que Tosa se ha debilitado tanto, no hay forma de que pueda amenazar su vida, afirmó con orgullo Kowloon Demon. Una vez que terminó de alardear, se volvió hacia sus compañeros del gremio y gritó. Todos escuchen. Es hora de que mostremos las capacidades del líder del gremio Black Flame Dragons Crown. Comprendido. Al igual que Koulon Demon, el resto de los miembros de Dragons Crown tenían expresiones de orgullo. Por orden de Koulon Demon, rápidamente se dividieron en grupos de 3 a 5 y utilizaron varias técnicas, habilidades y hechizos combinados. Cada ataque que lanzaron no fue más débil que el de Tosas y minaron el HP del Demonio Consumidor. 80% y 79% y 78%, y como se esperaba de los elegidos de un poder real. Shifen tuvo que maravillarse ante el daño causado por los elegidos de Dragon's Crown. En ese caso, también debería atacar con todo lo que tengo. Inmediatamente, Shifen sacó la pluma del juramento y convocó a nueve diosas de la guerra de nivel 236 para unirse a la ofensiva. Aunque las diosas de la guerra tenían un nivel más bajo que las elegidas de Dragon's Crown, cada una estaba equipada con de 3 a 6 artefactos divinos. Por tanto, sus atributos básicos eran muy superiores. Cada uno podría rivalizar con uno de los grupos de Dragon's Crown, mientras que los nueve juntos podrían igualar a la mitad del equipo de Dragon's Crown. Posteriormente, el tiempo pasó rápidamente. Más de media hora después, a Tosa solo le quedaba el 1% de su HP. Quizás sintiendo que la muerte era inminente, el demonio consumidor se volvió loco y rompió el sello de caliza cuando su HP cayó al 1%. Como resultado, no solo logró refundir su mundo verdadero, sino que los ataques de su espada del alma también se volvieron inbloqueables. El jefe está casi muerto. Si quieres vivir, atácalo con todo lo que tengas. Shifen gritó cuando vio que Tosas comenzaba a dispararle a cada jugador que atacaba. Mientras Shifen hablaba, Tosas eliminó a otros dos miembros de Dragon's Crown con su espada del alma. Al ver esto, ninguno de los miembros de Dragon's Crown se atrevió a contener nada y rápidamente atacó con sus cartas de triunfo, causando que el HP del Demonio Consumidor cayera aún más rápido. A este ritmo, solo tomaría unos segundos más antes de que Tosas perdiera todo su HP. Morir. Incluso si muero, tú caerás conmigo. Naturalmente, Tosas también entendió su inminente desaparición. Por despecho, dirigió su atención a Shifen, el líder del equipo, y le lanzó su espada del alma. Ahora que Tosas estaba libre del serlo de Caliza, podía mejorar sus ataques con su ley espacial única, permitiéndole ser impredecibles e ingloqueables. Por lo tanto, Shifen no tuvo más remedio que usar Void Barrier, su medida más fuerte para salvar vidas, para protegerse. Auge. 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 Sin embargo, después de resistir solo unos pocos ataques, la barrera del vacío, que se suponía que duraría 30 segundos, se hizo ánicos. Cuando Shifen vio a Tosas blandiendo su arma nuevamente, sus ojos se inyectaron en sangre. Mundo abisal en miniatura. El descenso del mundo. Espacio que fluye. Shifen no sabía si era debido a la mejora de su concentración pseudo nivel 7 o de su mundo abisal en miniatura, pero en el instante en que ejecutó Flow in Space, su cuerpo se transformó en múltiples rayos de luz que viajaron alrededor de Tosas, y esquivó el LOL, consumiendo el ataque de Demon por los pelos. Justo cuando Tosa se fijó en la figura de Shifen y estaba a punto de ejecutar otro ataque, las nueve diosas de la guerra a poca distancia completaron su técnica de combate combinada. Al final, antes de que Tosas pudiera arrastrar a Shifen con él, 100 rayos dorados perforaron su cuerpo y saquearon los últimos vestigios de su HP. Cuando Tosas colapsó a regañadientes, los miembros supervivientes del equipo de Shifen recibieron una serie de notificaciones del sistema. Sistema. Felicitaciones. Tu equipo ha matado a Tosas, el demonio que todo lo consume. Eres el primer equipo que ha matado a un tabú. Recompensando 100 puntos de reputación mundial y el título de tabú Hunter. Anuncio del sistema regional. Felicitaciones. Un equipo ha matado con éxito a Tosas, el demonio que todo lo consume. El pasaje de teletransportación de Northern Badlands se abrirá en 24 horas. Todos los jugadores pueden usarlo para viajar a otras regiones. Anuncio del sistema para todas las regiones. Felicitaciones. Un equipo ha matado con éxito a Tosas, el demonio que todo lo consume. El progreso de activación de Taboo Legakiland del Reino Divino Primordial ha alcanzado el 3%. Al recibir las notificaciones del sistema, todos salieron de su aturdimiento y revelaron expresiones de éxtasis. ¡Hurra! Lo hicimos. Somos el primer equipo en matar a un Taboo Boss. Nuestros nombres serán recordados en las bibliotecas de las distintas regiones. No es solo en las bibliotecas. Este es un anuncio del sistema para todas las regiones. El mundo entero sabrá de nosotros ahora. Y inicialmente, ninguno de los elegidos de Dragon's Crown tenía confianza en matar a Tosas. Esto siguió siendo así hasta el último momento. Después de todo, los taboroboses eran símbolos de invencibilidad en su mundo. Muchos poderes y equipos legendarios habían intentado matarlos, pero nunca lo lograron. En comparación, eran simplemente un grupo de elegidos criados por Crown. Incluso si el Taboo Boss con el que lucharon fuera solo de nivel 239, era poco probable que lo mataran. A diferencia del resto de sus compañeros de gremio, Purgator y Jade y Coolon Demon no estaban inmersos en la emoción de matar a un Taboo Boss. En cambio, su atención estaba en los detalles del anuncio del sistema para todas las regiones. El progreso de activación de la Tierra del Legado del Reino Divino Primordial. Koulon Demon estaba sorprendido y emocionado. Veo. No es de extrañar que nunca pudiéramos acceder a ese lugar. La Tierra del Legado del Reino Divino Primordial siempre había sido un punto delicado para los dos poderes reales de este mundo. También era la razón por la que nadie en este mundo podía traspasar los límites del nivel 6. Pero ahora, Legakiland finalmente había sido activada. Aunque el proceso de activación solo había alcanzado un escaso 3%, fue un paso trascendental que podría afectar a todo su mundo. Parece que no tendremos paz en el futuro previsible, suspiró Purgator y Jade. Nadie le había dado mucha importancia a atacar a los jefes tabú en el pasado porque no había ningún beneficio concreto. Ahora que todos conocían la conexión entre los jefes tabú y la activación de la tierra del legado del reino divino primordial, los diversos poderes sin duda comenzarían a cazar jefes tabú como si no hubiera un mañana. Naturalmente, los diversos poderes también prestarían especial atención a los jugadores que atacaron con éxito a un tabú o Kouloon, dijiste que solo tenemos 100 espacios para ir a ese otro mundo. MMMM. Solo podemos enviar 100 personas allí cada vez y pueden permanecer allí solo tres días, respondió Kowloon Demon. En ese caso, debemos ampliar nuestra asociación con Black Flame. El mejor de los casos es vincularnos completamente a Black Flame, dijo Purgator y Jade después de pensarlo un poco. Los diversos métodos de ese otro mundo son la clave para atacar a los jefes tabú. Entiendo. Kowloon Demon asintió con la cabeza. Habían derrotado por poco a Posas. Si no fuera porque Shifen atrajo a Tosas con su hechizo de destrucción a gran escala y lo suprimió con la ayuda del NPC que convocó, nunca podrían haber logrado la victoria. Debe saberse que Tosas era el tabú o boss más débil de su mundo. Los jefes tabú de otras regiones eran todos de nivel 240 o superior. Si querían atacar a esos jefes tabú, tenían que tener las armas, el equipo y las herramientas del mundo de Shifen. Mientras Purgator y Jade y Kowloon Demon conversaban, Shifen subió de nivel dos veces y alcanzó el nivel 218 después de la muerte de Tosas. Red Frost y los demás también subieron de nivel una vez. Este título de Taboo Hunter es increíble. Solo tenerlo equipado aumenta mis atributos básicos en un 15%. El bono incluso se duplica contra Taboo bosses. Twilight Leaf exclamó ante su nuevo título. Es realmente poderoso. Incluso si no nos enfrentamos a jefes tabú, será como ganar 5 niveles adicionales en nuestras armas y equipo, comentó Red Frost. Actualmente estoy en el nivel 231, pero mis atributos básicos son comparables a los de los antiguos compañeros en el nivel 236. Mientras los miembros de su grupo discutían alegremente el título de Tabo Hunter, Shifen se volvió hacia el cadáver de Tosas. Cuando Tosas murió, no solo contribuyó con abundante exp también eliminó cinco artículos. Aunque era una cantidad lamentable, los cinco elementos arrojados fueron extraordinarios. Incluso el más débil irradiaba poder divino en el estándar del dios antiguo. El más llamativo del grupo, un cristal rojo sangre del tamaño de una pelota de baloncesto, incluso provocó que el espacio circundante colapsara con su mera presencia. ¿Es ese el núcleo tabú? Shifen inconscientemente se lamió los labios mientras miraba el cristal rojo sangre, la emoción coloreaba sus ojos. El Taboo Nucleus era uno de los componentes clave para avanzar al nivel 7, y solo los Taboo Voces lo abandonaron. Ahora que tenía un núcleo tabú, 100 millones de unidades de cristal de 7 luminarias y el pergamino terrestre de promoción de nivel 7 Divino Inferior, finalmente tenía todos los requisitos previos para desafiar su promoción de nivel 7. Si quisiera, podría ingresar a su tierra de promoción de nivel 7 en este instante. Sin embargo, Shifen rápidamente reprimió el impulso. Aunque en este momento podría desafiar su ascenso al nivel 7, sus posibilidades actuales de éxito probablemente no alcanzaran el 10%. Si quería tener más posibilidades de ser ascendido al nivel 7, tenía que matar a la Madre Eterno y recibir la ayuda del Taller del Abismo. De lo contrario, solo desperdiciaría su núcleo tabú y su rollo de tierra de promoción. Líder del gremio Black Flame, el jefe ha dejado caer cinco elementos: un núcleo tabú, dos tomos antiguos y dos equipos de calidad desconocida, dijo Coulomb Demon mientras se acercaba a Shifeng. Luego, sugirió abruptamente: Según nuestro acuerdo original, dividiremos el botín 50-50 y usted tendrá prioridad para elegir el primer artículo pero logramos esta gran hazaña solo gracias a tus cartas de triunfo, entonces, ¿qué tal si eliges tres elementos mientras Dragon's Crown se queda con los dos restantes? Koulon Demon mentiría si dijera que no estaba interesado en el botín del Tabobos. Sin embargo, considerando que Shifen era el único recurso de Dragon's Crown para acceder a los recursos del mundo exterior y la única razón por la que lograron completar la incursión, también podría usar el botín para profundizar los lazos de Dragon's Crown con Shifen. Ya que usted lo dijo, con mucho gusto aceptaré su oferta, hermano Kouloon, dijo Shifen sin reservas. Shifen nunca se atrevió a pensar en atacar a un jefe tabú en su vida anterior, y mucho menos en obtener el botín de uno. Cada objeto dejado caer por Tosas era extremadamente valioso, por lo que estaba más que dispuesto a aceptar el favor de Kouloon Demon. Inmediatamente caminó hacia el cadáver de Tosas y recogió el núcleo tabú sin dudarlo. Solo después de hacerlo, dirigió su atención a los cuatro elementos restantes. Qué extraño. ¿No puedo tasar estos dos equipos? ¿Podrían estar rotos? Shifen quedó muy sorprendido por las botas y la bata corta que dejó caer Tosas. Sus ojos de la realidad habían evaluado con éxito incluso el mito del origen, un artefacto divino. Sin embargo, no mostraron ninguna reacción ante las botas y la bata que dejó caer Tosas. Era como si estos dos equipos fueran guijarros al borde del camino. Líder del gremio Black Flame, ¿necesita que le realicemos una evaluación? Preguntó Kowloon Demon cuando escuchó que Shifen no había evaluado el botín de tosas. En cuanto a los métodos de evaluación, nadie en este mundo puede superar a la hermana mayor Jade. No escuches su exageración, dijo Purgator y Jade modestamente. El ojo del artesano es un método de evaluación que obtuve después de convertirme en un forjador artesano avanzado. Mientras un artículo no sea inútil, puedo obtener información de él. ¿Un artesano falsificador avanzado? Shifen no pudo evitar mirar fijamente a Purgator y Jade con incredulidad. Solo unos pocos forjadores habían alcanzado el rango de artesano en el dominio de Dios Mayor, capaces de producir equipo legendario. Además de tener un talento extraordinario, cada uno de estos individuos había gastado innumerables recursos para conseguir este logro. Sin embargo, ahora se reveló que Purgator y Jade no solo era un experto en el sexto piso, sino también un artesano falsificador avanzado. Si su talento se hiciera conocido en el dominio de Dios Mayor, avergonzaría a innumerables jugadores expertos. ¿Necesitas que realice una tasación? preguntó Purgatorio Jade. Entonces tendré que molestarte con eso, dijo Shifen mientras le entregaba las dos piezas del equipo a Purgator y Jade. Tres minutos más tarde, Purgator y Jade terminó de evaluar los dos equipos. Después de todo, no estaban rotos. En cambio, eran reliquias divinas de tipo crecimiento. Las botas se llamaban botas espaciales, mientras que la túnica se llamaba Evil Sul Robe. Ambos equipos estaban actualmente en el rango legendario y podrían crecer hasta convertirse en artefactos divinos. Como eran reliquias divinas, cada una tenía efectos que desafiaban el cielo. Las botas espaciales tenían un efecto pasivo que podía mejorar las técnicas corporales del usuario en un rango, hasta el rango PA Gold. También tenía una habilidad profunda llamada Movimiento Espacial que permitía al usuario teletransportarse libremente dentro de un radio de mil yardas durante un minuto cuando se activaba. La Evil Soul Robe tenía un efecto pasivo que aumentaba la concentración del usuario en dos rangos, hasta el rango de límite de nivel 6. También tenía una habilidad profunda llamada Sulto pelganger que permitía al usuario crear hasta 100 Sulto Pelgangers. La habilidad Sulto pelganger tenía un tiempo de reutilización de un día natural, y cada alma do podía usar el 100% de los atributos básicos del usuario y duraba 10 minutos. Las habilidades de los dos equipos eran asombrosas para un equipo legendario. Si pudieran convertirse en artefactos divinos, sus habilidades serían aún más desafiantes para el cielo. El único problema era que necesitaban niveles de jugadores para crecer. Más específicamente, cada reliquia divina necesitaba 20 niveles de jugador para ser mejorada al rango de artefacto divino fragmentado. Además, solo aceptaron niveles de jugadores superiores al nivel 200. Si ya costaba tanto actualizarlos a artefactos divinos fragmentados, el costo de actualizarlos a artefactos divinos era inimaginable. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones de mejora, los miembros de Dragon's Crown los miraron con una mirada anhelante. Después de inspeccionar los dos equipos, Shifen dirigió su mirada a los dos tomos antiguos. Tras un examen cuidadoso, inmediatamente se le puso la piel de gallina. ¿Libros de hechizos de pseudo nivel 7? Shifen no podía creer lo que veía mientras miraba la introducción de los dos tomos antiguos. Fuego que todo lo consume requiere. Clase mágica, Concentración límite de nivel 6, hechizo de destrucción a gran escala de pseudo nivel 7, mundo del alma requiere clase mágica, concentración límite de nivel 6, hechizo defensivo a gran escala de pseudo nivel 7, según los registros de la gran biblioteca, las habilidades y hechizos más fuertes que los jugadores podían aprender eran solo de nivel 6. La mayoría de los jugadores de nivel 6 tuvieron que sacrificar cantidades significativas de sangre, sudor y lágrimas para obtener habilidades y hechizos de nivel 6. En cuanto a las habilidades y maldiciones tabú de nivel 6, los diversos poderes las consideraban su base. Por lo general, si los miembros del gremio deseaban aprender uno, tendrían que pagar una cantidad astronómica de puntos de contribución del gremio y firmar un contrato de dominio de Dios con términos estrictos. Shifen nunca antes había oído hablar de los hechizos de pseudo nivel 7, y mucho menos sabía que los jugadores de nivel 6 podían aprenderlos. Aunque podría parecer que solo había una diferencia de medio nivel entre los hechizos de nivel 6 y los hechizos de pseudo nivel 7, había una diferencia cualitativa entre ellos. Actualmente, muchos jugadores asumieron que las habilidades y maldiciones tabú de nivel 6 rivalizaban con las habilidades y hechizos de nivel 7, pero eso era solo una conjetura. Después de todo, nadie había alcanzado el nivel 7 en el dominio del gran dios de la raza humana, y nadie había visto antes una habilidad o hechizo de nivel 7. Sin embargo, Shifen sabía la gran diferencia que había entre las habilidades y hechizos de nivel 6 y 7. En una era en la que no existían los jugadores de nivel 7, las habilidades y hechizos de pseudo nivel 7 eran definitivamente las habilidades y hechizos más fuertes que existían. Esto fue especialmente cierto para los dos hechizos de pseudo nivel 7 que tenía ante él. De los dos hechizos de pseudo nivel 7 que lanzó Tosas, uno era un hechizo de destrucción a gran escala, mientras que el otro era un hechizo defensivo a gran escala. Si un jugador de nivel 6 aprendiera ambos, ningún otro jugador de nivel 6 podría igualarlos en el actual dominio de Dios Mayor. Líder del gremio Black Flame, debes hacer tu elección rápidamente. La niebla demoníaca ha comenzado a condensarse nuevamente. Necesitamos abandonar este lugar antes de que se recupere. De lo contrario, será mucho más problemático irse, instó Kowloon Demon mientras miraba la niebla demoníaca que se acercaba a ellos. Bueno. Después de mirar los dos tomos antiguos en su mano, Shifen miró las dos reliquias divinas que sostenía Jade del purgatorio, apretó los dientes y dijo, «Me llevaré estos dos tomos. ¿Estás seguro?» Purgator y Jade miró a Shifen con asombro. Aunque no había inspeccionado los dos tomos antiguos, podía decir que eran extraordinarios. Aún así, dudaba que pudieran igualar las dos piezas de reliquias divinas de tipo crecimiento en sus manos. Estoy seguro de que. Shifeng guardó con decisión los dos libros de hechizos en su bolso. De hecho, las reliquias divinas eran difíciles de conseguir. Fue especialmente así para estas dos reliquias divinas de tipo crecimiento. Serían un desafío al cielo una vez que se convirtieran en artefactos divinos. Incluso podrían venir con habilidades de nivel 7 como avisaleye. El problema era que Shifeng no podía permitirse el lujo de esperar. En comparación con apostar sus posibilidades en esta posibilidad, sería más seguro optar por los dos libros de hechizos de pseudo nivel 7, que podrían elevar instantáneamente a un jugador de clase mágica de nivel 6 a una existencia máxima. Bien entonces. Cuando Koulon demon vio que Shifeng había renunciado a las dos reliquias divinas, inconscientemente suspiró aliviado. Luego, recordando su objetivo, preguntó. Líder del gremio Black Flame, ahora que se han levantado las restricciones de viaje, ¿qué tal si cazamos a los jefes tabú en otras regiones? Aunque los jefes tabú de las otras regiones son todos de nivel 240 y superiores, Dragon's Crown movilizará su fuerza principal para apoyarte. También dividiremos el botín de acuerdo con nuestro acuerdo actual. Esta vez pasaré la oferta, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza. Ya hemos logrado nuestro objetivo aquí, así que es hora de regresar. Podemos colaborar en el futuro si surge la oportunidad. Shifen ya había agotado sus cartas de triunfo en Tosas, por lo que ya no podía cazar a ningún jefe tabú en un corto periodo de tiempo. Incluso si tuviera que cazar a otro jefe tabú, tendría que ser la Madre Eterna. Después de todo, no le quedaba mucho tiempo. Bien, entonces. Kouloon Demon no intentó forzar el asunto cuando vio la falta de interés de Shifen. En cambio, sonrió y dijo. No olvides nuestro acuerdo una vez que regreses a tu mundo. No lo haré. Shifeng se rió entre dientes. Luego, sacó un cristal de retorno y cantó el encantamiento para activarlo. Al ver esto, Red Frost y los demás también sacaron sus cristales de retorno y dejaron este mundo primordial remanente con Shifeng.